Noticiasbelgrano.com. Las noticias minuto a minuto. Acá, calientito todavía el premio El Pampa de Oro. Guille, buenas noches y bueno, felicitaciones. Hola, ¿qué tal, Huito? La verdad que estoy recontento, como decía recién, muy emocionado porque uno lo hace con tanta pasión, que sea, uno siempre compite para poder ganar y poder estar acá eternado, pero bueno, son tanta gente que hace deporte y es tan lindo que cuando me nombraron realmente me llené de felicidad. Le quiero agradecer al gran jurado, que no lo agradecí acá en el público, y a toda la gente que me apoya, me manda mensajitos en Facebook siempre y me apoya de corazón en todo momento. Sabemos lo que te conocemos, que trabajás para el deporte, que sos un apasionado del deporte, y bueno, estas cosas creo que se coronan con estos premios, ¿no? Sí, la verdad que uno hace, me mete mucha pasión entre el trabajo, la familia. Dedicarle tiempo y hacer las cosas en forma ordenada y educada, porque si querés llegar a competir y participar y estar dentro de los primeros, como trato de hacer siempre, hay que dedicarle mucho tiempo y con dedicación, por supuesto, pasión. Bien, te dejo seguir, la gente está esperando para saludarte y gracias por estas palabras y bueno, nos vamos a estar hablando en tu semana, ¿no? Gracias, Huito, sí, cuando guste. Un abrazo grande. Noticiasbelgrano.com. Las noticias minuto a minuto.